Lani. Lani. Hola, 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 buenos días, Rodrigo. ¿Cómo amaneces? yo vine de primero. Mi amor lindo, tú fuiste el primero en ingresar. Vamos a esperar a ver si mi amor que ingreses. Bonito. La dos. Ok, mi amor lindo. Hola. Buenos días, Miss. Hola, hola, Bianca, buenos días, ¿cómo estás, mi amor lindo? Buenos días, Miss. Hola, buenos días, Buenos días. Ashley, buenos días. Vamos a esperar, chicos, que ingresen sus demás compañeros. 2 minutitos más y comenzamos, ¿de acuerdo? Ok, chicos, buenos días, ¿cómo amanecieron? Hola, Rodrigo, buenos días, Sheila, buenos días, Valerie, buenos días, Sebas, buenos días, Bianca, buenos días, Jordan, buenos días, Ashley, buenos días, Fátima está llegando, buenos días, y Luis Enrique, buenos días, ¿cómo amanecieron hoy, chicos? ¿Qué tal su fin de semana? Bien, ¿Sí? bien, mis. Bien, bien, disfrutaron de familia. Sí. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Carita de cansaditos, veo por ahí, están cansaditos. Por ahí alguien tiene sueño, pero ya se le pasó el sueño. Ok, vamos a ver quién está llegando. Enrique. Hola, Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Buenos Hola, Sheila, ¿cómo estás, Sheila? Bien, bien. Bien, mi amor, gracias a Dios. Bien, bien, iniciando la semana bien. Ok, vamos a iniciar, chicos, entonces. Vamos a iniciar con nuestra oración. Yo creo que ya comenzamos con el estado. Angelito, creo que ya lo hizo. Isabela no ha ingresado. Luis Enrique, tú ya hiciste la oración, ¿verdad, Enrique? ¿Sí? Entonces, vamos con Valerie. Valery, te corresponde la oración. Manitas juntas, ojos cerraditos. Vamos a iniciar con nuestra oración del día de hoy, dando tiempo a que nuestros compañeros logren ingresar. Así que manitas juntas. Vamos, Valery, te escuchamos. Señor Jesús, te damos gracias por este bonito día que nos has dado, que cuides a todos los niños que están enfermos en el hospital.
Amén. Amén. Ok, Valerie, gracias. Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar, pero vamos a comenzar el día de hoy bailando, ¿sí? Se van a poner de pie. Vamos a cantar una canción que el año pasado ya se les había puesto. Y para eso necesito que estén de pie. Luego de esto vamos a comenzar con nuestra gimnasia cerebral. ¿De acuerdo? ¿Listos y preparados? Uno, dos y tres. Vamos, el que no se pare, escuche. Si no se para, va a tener penitencia. Vamos a ver quién está parado ahí. Escuchen. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. La mano se va poniendo, me baila yo diciendo, cuando baila yo diciendo, la mano se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, el perro del Facundo y el gato de baile. Escuche, ya mané. Una mané, una mané, en la oreje. En la oreje. Que lo baile, 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 mano, la mano se va poniendo, donde vaya yo diciendo, cuando vaya yo diciendo, la mano se va a poner, que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, el perro del Facundo y el gato de la mesa. Escuchen pues. En la nariz de mi compañero, de quien está con ustedes. Que lo baile, la mano se va poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mano se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, el perro del Facundo y el gato de la gente. Que lo baile, que lo baile todo el mundo, y el perro del Facundo y el gato de la gente. Vamos, pues, vamos, última vez. Una mané, una mané, la caberé. La caberé. La otra mané, rascándose la cabecera. Que lo baile, 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 que lo baile. La mano se va poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mano se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, y el perro del Facundo y el gato de la Inés. Últimamente terminamos. Levantar la rodillera, poner el poder. ¿Poner el poder? Abrir la mano. Que lo baile, 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 que lo baile. ¡Está muy bien, chicos! ¡Excelente! ¡Muy, muy bien! Buenos días, Matías. Buenos días, Elías. Isabela, buenos días. Nos cansamos un poquito, ¿verdad? Muy bien. Nos vamos a quedar así paraditos porque vamos a iniciar con nuestra gimnasia cerebral del día de hoy. Está llegando Matita por ahí. Ok. Vamos. Feliz inicio de semana, chicos. Que Dios llene de bendiciones esta semana para ustedes y para toda su linda familia. Recuerden cuidarse siempre. Ok, vamos a comenzar entonces con nuestra gimnasia cerebral del día de hoy. Vean, este es el primer paso que yo debo de hacer. Nos vamos a poner de pie. Y el primer paso, abro mis piernas. Miren, las piernas están abiertas. Abro mis piernas y las manos las cruzo así. Ese es el primer paso. Ya la vieron, voy a dejar de compartir pantalla y lo vamos a aplicar en este momento. ¿Sí? Vamos pues, piernas abiertas. Ok, Isabela. A ver, chicos, ¿me logran escuchar bien los demás? ¿Sí? ¿Todos me logran escuchar bien? ¿Sí? Ok, sí, Isabela. Ok, Isabela. Mi amor, si puedes salir de la reunión, Isabela, y volver a ingresar, porque tal vez así ya tu sonido me logras escuchar bien, ¿sí? Y no tengas pena, no tengas pena, desconéctate y te vuelvas a conectar, tal vez así nos funcione, ¿de acuerdo? Ok, abrimos piernas y brazos cruzados. Voy a contar a 10. Miren, mi espalda está recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
siete, ocho, nueve, diez. Ok, suelto. Vuelvo otra vez a contar 10. Otra repetición de 10. Ok, adiós, papi Rodrigo, ya se va a trabajar. Ok, vamos, chicos. Vamos. Piernas abiertas y cruzamos brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, suelto brazos. Muy bien. Ahora vamos con la segunda posición. Segundo ejercicio. El segundo ejercicio, vean, está la niña ahora al revés. Voy a cruzar mis piernas. Miren, cruzo mis piernas y mis brazos los voy a abrir. Cruzo piernas y abro brazos. ¿Listos? 2 repeticiones de 10. Vamos a ver, ahí está. Ok, piernas cruzadas y abro brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Ok. Muy bien, otra vez. Cruzo piernas y manos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente, chicos. Muy bien. Excelente. Ahora sí se pueden sentar. Y a continuación tenemos unos invitados por ahí. Así que tenemos unos invitados, pero para que estos invitados salgan necesito que estén bien sentados. Bien sentados. Isabela, ahora sí, ¿me logras escuchar, Isabela? Prende tu cámara, mi amor lindo. Prende tu cámara. Ok, vamos a esperar. Ok, chicos, entonces pongan mucha atención porque ya llegan nuestros invitados. ¿Llegan nuestros invitados? ¿Sí? ¿Llegan nuestros invitados? ¿Listos y atentos? Mucha atención, viendo a cámara. Yo me voy a desaparecer porque mis invitados dicen que no quieren que estén mis marieles. ¿Sí? Ok, voy a apagar un ratito la cámara. No me ha apagado mi cámara. Ahí está, ya. Ok, chicos, permítanme, ahorita voy a llamar a mis invitados. Vengan, invitados, vengan. No sean chiviados, mis niños no hacen nada. Ok. ¡Listos y preparados! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Juanito. Y hoy les vengo a contar una historia. ¿Sí? Escuchen muy bien porque les voy a contar una historia. Mi historia se llama Los tres seres de la casa. Yo colaboro con las tareas del hogar. Es muy importante, si nos organizamos bien, vamos a tener más tiempo para jugar y para disfrutar en familia. Mi madre puede leer y escribir más tiempo, mi padre puede tocar la guitarra y hacer sus maquetas y aviones. Y mi hermano y yo podemos jugar mucho más rato. Mis padres nos dicen que para vivir a gusto en una casa tiene que estar ordenada y limpia. Es por eso que todos colaboramos. Yo tengo 9 años. Me baño solo. Hago mi cama todos los días y limpio el polvo. Al principio, para que aprendiera, me enseñaron mis padres. Pero ahora dicen que hago todo muy bien. Y me dejan hacerlo solo. También preparo el desayuno, coloco la ropa planchada en mi armario. Mi madre se encarga de lavar la ropa, de planchar, limpiar los baños y hacer la cena. Mi padre, como sale antes de trabajar, nos va a buscar al colegio. Hace la comida, recoge la cocina y pasa la aspiradora por toda la habitación. Y tira la basura por las noches cuando saca a pasear a mi perrito Tim.
Sofía, mi hermana pequeña, tiene 4 años. 4 años tiene mi hermana pequeña que se llama Pimienta. ¡Pimienta se viene, Pimienta! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Ella tiene 4 años y ha aprendido a vestirse sola. Todos los días preparamos la comida con ayuda de Mami. Ayudamos a poner la mesa, recogemos nuestros juguetes y así tenemos más tiempo para jugar. Así que chicos, los invito a que ustedes ayuden a su mami, a su papi, a los quehaceres del hogar. ¿Me lo prometen? ¿Sí? ¿Sí? Díganme que sí. Pongan un like en la pantalla para ver si me lo prometen. ¿Me lo prometen? ¿Sí? ¡Ok, chicos! ¡Es un gusto! ¡Adiós! ¡Wow! Se fue mi invitado, no esperó que yo llegara. Se fueron los invitados, chicos. Muy bien, ahora te van a contar sí. ¿Qué fue lo que les contó nuestro invitado? A ver. Su mamá, ¿qué? A ver, vamos a ver, ¿qué nos? Hacer la cama. Ok, primero, a ver, vamos a ver, ¿cómo se llamaba nuestro invitado? A ver, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Sí. Manuel, ¿sí? ¿Qué bar? ¿Cómo? ¿Juanito? ¿Era Juanito? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. ¿Y qué les dijo Juanito que tenían que hacer? A ver, cuéntenme. Pueden prender el micrófono y decirme, ahora sí pueden estar participando. Hacer la cama. Hacer la cama, muy bien. ¿Qué más dijo Juanito? Hay que barrer. Lavar trastes. ¿Qué más? Levantar trastos. Levantar trastes, ajá. Levantar. Perdón, Sebas, dime, Sebas. Levantar juguetes. Levantar juguetes, muy importante. ¿Qué más? Solo. Solo. Ok, ahora Fátima. A ver, Fátima, dime. ¿Qué fue lo que mencionó Juanito que hacía su mamá? ¿Qué fue lo que mencionó Juanito que hacía su mamá, Fátima? Él entendió que su mamá limpiaba. Ajá. ¿Qué más? De cocinar. Ajá. Lavarse los dientes. Muy bien. Dice Fátima que la mamá cocinaba y hacía los quehaceres del hogar, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver, Emma, dime una tarea que hacía el papá. Solo una de las tareas que hacía el papá que mencionó. Solo una tarea. Dime una tarea de las que mencionó que hacía el papá. ¿O qué crees tú que puede hacer el papá en casa? Aparte de trabajar. Vamos, Emma. Y mi papi hace muchas cosas. Ok. ¿Cómo, Emma? Ayudar a cocinar. Ayudar a cocinar, muy bien. Pues Juanito nos contó sobre las tareas y lo importante que es el apoyo de nosotros en nuestra casa para ayudar a mamá. Porque a la que vamos a ayudar es a mamá y a papá. Y les vamos a facilitar un poco el trabajo. Recuerden que a veces nuestras mamis trabajan y después del trabajo van a nuestra casa y se encargan de toda la casa. Pero también tenemos mamis que no trabajan, pero el trabajo de la casa es muy pesado, ¿verdad? Porque tienen que estar atentos a todo. Tienen que estar atentos a que esté la comida hecha, que esté la casa limpia, a atender a los niños hay que bañarlos, hay que a veces recoger los juguetes que dejan tirados, o por eso nuestra mami a veces para muy cansada. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudarle? Ayudar a que nuestra mami esté más descanse un poquito más. ¿Cómo la vamos a apoyar? Ayudándole a menos que hacer desde el hogar. Eso no significa que mami no va a hacer nada, no, y que ustedes lo van a hacer todo, tampoco, porque estamos muy pequeños, ¿sí? Entonces, tenemos que medir peligros también. Yo no puedo cocinar porque me puedo quemar. Yo voy a hacer tareas, depende a mi edad, ¿sí? Yo voy a hacer un apoyo para mi mami, para mi papi, para mis hermanos, pero depende de nuestra edad. Por ejemplo, Juanito mencionaba que tenía a su hermana de 4 años, ¿sí? Y que su hermana ya
recogía sus juguetes, ayudaba a poner la mesa, porque es algo que sí lo puede hacer. No lo podemos poner a cocinar, ¿verdad? Juanito, que tenía 9 años, él ya se bañaba solo, recogía sus juguetes, ayudaba a poner la mesa, ayudaba a regar las plantas, y son tareas que se ven sencillas, pero que para mami le puede abarcar tiempo. Y si ustedes le ayudan, va a ser más fácil. Igual papi, papi va a trabajar y viene cansado. Entonces, es bueno que nosotros dejemos descansar a papito, pero también nos tiene que apoyar en casa, ¿verdad? ¿Cómo puede apoyar papito en casa? Apoyándonos a nosotros, revisando nuestras tareas, mandar las evidencias, y ayudarle a mami a poner la mesa, ayudarle a cocinar, ayudar a arreglar la ropa de los nenes, cosas sencillas que van a apoyar a nuestra mamá. Entonces, el día de hoy, vamos a ver, hoy ustedes se van a comprometer a apoyar a su mami con 3 tareas, ¿sí? Para esto, yo les pedí 3 imágenes de 3 tareas que ustedes pueden realizar, ¿sí? Yo les voy a preguntar a cada uno qué imágenes tienen, ¿sí? No se preocupen porque todos van a participar en este momento. Cuando yo les diga su nombre, usted me va a decir qué imágenes tiene usted en sus manos. Sí, son 3 imágenes y luego les voy a decir qué vamos a hacer. Así que todos pongan atención porque les voy a preguntar a cada uno qué tareas tienen ustedes ahí. ¿De acuerdo? Ok, Rodrigo, dime las 3 tareas que tienes tú ahí. ¿Qué imágenes tienes, Rodrigo? Yo tengo... O de besar a mis padres. Muy bien, obedecer a tus papis. ¿Otra? Respeta a los mayores. Ajá. Ayudar con las tareas del hogar. Ajá. Cumplir con sus tareas. Practicar un deporte. Poner atención en clase, cepillarse los dientes, bañarse, cortarse las uñas y el pelo. Muy bien, porque tienes tareas ahí que son también hábitos de higiene, ¿verdad? Muy bien. Sheila, dinos las 3 tareas que tú tienes en tus manos. 3 tareas que tú tienes en tus manos. ¿Fuertes? Todos escucharon. Ajá. Ordenar. Muy bien. Trapear. Hacer limpieza. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, muy bien, Sheila. Isabel. Permítame, chicos, solo voy a responder un chat aquí con mami de Isabela. Me indica que no tiene audio. Ok, lo estoy respondiendo. Ok, muy bien. Vamos a escuchar entonces a Valerie. Dinos, Valerie, las tus 3 imágenes. Vamos, Valerie, solo dinos las 3 imágenes que tienes ahí. Fuera. Ayuda a lavar trastes. Ajá. Ayudar agua en el jardín y en las flores también. Ok, muy bien. Mirar las camas. Muy bien, vale, excelente. Sebas, dime tus tres tareas que tienes ahí, Sebas. Tapiar. Ajá. Sacar el polvo. Muy bien, ¿y la otra? Y también limpiar con si algo está sucio. Ok, muy bien. Bianca, vamos contigo. Dinos tus tres
tareas. Bianca, dinos tus tres tareas, mi amor lindo. Ok, vamos a ver las tres tareas, Bianca. Pasa después, Jordan, dinos tus tres tareas, Jordan, dinos tus tres tareas. Las tres tareas que tienes ahí. Hay que recoger todos los juguetes después de jugar. Ajá. Hacer mi cama cuando me levanto. Muy bien. Dos, ¿y la tercera? Recoger los trastes de la mesa. Ok, muy bien, Jordan, excelente. Vamos con Fátima. Fátima, dime tus tres tareas. Bravo. La primera. No vuelte a comer. Mi ropa sola. Ajá. Cambiarme sola y cambiarme sola. La segunda, ayudar a limpiar a mami. Muy bien. Y la tercera, ayudar a la del jardín. Excelente, Fátima, muy bien. Ahora vamos con Enrique. Dinos sus tres tareas, Enrique. Recoger mis juguetes. Ajá. Plato a la pila y a Ok, muy bien, Enrique, excelente. Vamos con Emma. Muy bien, Enrique. Emma, dinos tres tareas. Las tres tareas que tienes tú ahí. Recoger un juguete. Ajá. Ayuda a limpiar. Uh-huh. Y hago mis tareas. Excelente, Emma. Amandita, dinos sus tres actividades. Recojo los juguetes. Ajá. Y ahí y también recojo mis zapatos. Ajá. Y recojo los platos. Muy bien, Amandita, excelente. Vamos con Matías. Dinos sus tres actividades, Matías. Matías. A mí me gusta limpiar los vidrios. Muy bien. A mí me gusta limpiar la mesa. Ajá. Y a mí me gusta limpiar mi área de estudio. Muy bien, Matías, excelente. Vamos en este momento con Elías. Elías, dime, Elías, ¿qué actividades tienes ahí de las que vas a hacer en casa? Elías. Regar las plantas. Muy bien. Barrer. Uh-huh. Limpiar la mesa. Ok, muy bien, Elías. Muy bien. Darling, dinos tus tres actividades. Muy bien, Elías. Darling, y luego vamos con Ashley. Darling, dinos tus tres actividades, mi amor. Le ayuda a mi mami a aire las platas. Ajá. Le ayuda a alegar mi cama. Muy bien. A recoger mis juguetes. Muy bien. Excelente, Darling. Ahora vamos con Ashley. Dinos, Ashley, tus tres actividades. Recoger mis juguetes. Ajá. ¿Qué más?
doblar ropa. Ajá. Y hacer mis tareas. Excelente, ahora sí, Isabela, ¿logras escucharme, Isabela? Sí. Muy bien, Isabela, ahora sí, dinos tus tres actividades, Isabela. Dinos qué actividades tienes, mi amor. Recoger ropa. Ajá. Recoger juguetes. Muy bien. Y limpiar mi cama. Excelente, Isabela. Ok, chicos, entonces, ya me mencionaron sus tres actividades. El día de hoy vamos a hacer un compromiso. Vamos a hacer un calendario de actividades en las que ustedes van a apoyar en casa. Les apunté en plataforma una hoja como esta, ¿sí? Una hoja que decía, ayude en mi casa, y tengo tres espacios, una L, M, M, J, D. Revisen si tienen, muy bien, Bianca, excelente. Revisen si tienen esta hoja, ¿sí? Ok, muy bien, esta hoja. Este va a ser un calendario. Yo la tengo, Miss, yo la tengo. Ok, este va a ser un calendario de tareas que yo voy a hacer esta semana. ¿Qué voy a hacer? Primera instrucción. En estos cuadritos que están acá, tengo tres cuadros. Voy a pegar una imagen en cada cuadro, ¿sí? Aquí, si yo tengo una imagen de ayuda a recoger juguetes, la pego acá. La otra imagen es en el otro cuadro y la otra acá. Si su imagen es muy grande, la pueden doblar y para que quede solo en un cuadro, ¿sí? Doblan la imagen para que quede en un cuadro. Una actividad en cada cuadro, ¿sí? Ok, entonces el que no tenga esta hoja, no se preocupe, puede pedirle apoyo a mamita para que le haga un cuadro como este y lo puede hacer en una hoja y lo puede hacer en este momento, ¿de acuerdo? Pegamos una imagen en cada cuadro. Como tenemos tres actividades, va una en cada cuadro, ¿de acuerdo? Ok, entonces todos ahorita vamos a hacer nuestro calendario pequeño, solo les puse tres actividades. Porque recuerden que vamos iniciando. Ya más adelante, al terminar esto, ustedes pueden poner otras tres imágenes de tres actividades diferentes que puedan apoyar ustedes en casa. Ok, en este momento, todos trabajando, pegando sus imágenes, porque luego voy a pedir que me lo enseñe y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar esto esta semana. Es, está en el folleto. No, mi amor lindo, esta hoja estaba en plataforma. Si no la tienes, mami, te puede hacer una similar a esta, mira. Un cuadro que tenga seis divisiones, seis columnas y tres líneas hacia abajo. Este estaba cargado en plataforma en los documentos adjuntos. ¿Sí? Pegamos un cuadro, en un cuadro una imagen. ¿Sí? Ok. No tengo las tres fotos. No tienen las imágenes. Ok, y la hoja, si la tienes o tampoco la tienes. ¿Sí? Entonces, cuando tengas tu hojita, Sebas, cuando tengas ya tus imágenes, perdón, vas a pegar aquí, mira, acá, una actividad, tres actividades, una en cada cuadro. Las puedes buscar en el periódico o en un cuaderno para recortes, qué actividades, o bien las puedes dibujar. Muy bien, esas actividades, exacto, esas actividades son las que tú vas a recortar y vas a pegar una en cada cuadro de las actividades que acabamos de mencionar. Ok. Muy bien, me van diciendo cuando ya vayan terminando y así les explico cómo vamos a trabajar con este calendario. Muy bien, Rodrigo, ya las pegó, muy bien. Excelente, Rodrigo. Ahorita vamos a esperar a tus compañeritos y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Ya solo nos quedan 5 minutos para que termine nuestra clase. A ver si nos da tiempo. Las actividades de la casa no carté. Decime, Enrique, vuélveme a decir, mi amor, que no te escuché muy bien. Las actividades de la casa... Que la Fíjate que te escucho muy entrecortado. Lo que logro escucharte es que las actividades que vas a pegar son las actividades que tú vas a hacer en casa, las que me mencionaste
de llevar el plato al lavadero, de recoger tus juguetes, esas son las actividades que tú vas a pegar, una en cada cuadro de esta hoja. ¿Sí? Una en cada cuadro. ¿De acuerdo? Eso fue lo que logré escucharte, porque no te escucho muy bien. Si no, me puedes escribir en el chat. No te preocupes, si yo con mucho gusto te apoyo. ¿Sí? Gracias. Ok, mi amor lindo. Muy bien. Isabela, ¿ya las pegaste, Isabela? En lo que ustedes están... Todavía no. Ok, mi amor. En lo que ustedes están trabajando, voy a pasar asistencia. Me responden presente solo cuando escuchen su nombre, ¿de acuerdo? Angelito. ¿Dónde está Angelito? Isabela. Presente. Gracias. Luis Enrique del CID. Enrique, ¿sí está? Ok, Enrique, ya está, ya te anoté, no te preocupes. Luis del Cid González, no está. Nicole tampoco. ¿Valerie? Presente. Gracias, Sheila. Presente. Gracias, Elías. Elías, muy bien, Bianca, excelente, Bianca, muy bien, ahí está, muy, muy bien. Matías. Presente. Gracias, Sebas. Presente. Gracias, Amandita. Presente. Gracias, Emma. Mi, presente. Ok, Jordan. Presente, Miss. Gracias, Ashley. Presente. Gracias, Dudley. Presente, Miss. Gracias, Rodrigo. Presente, Miss. Fátima, gracias, mi amor. Fátima. Ya terminé. Gracias, muy bien, y ahora no está. Ok, muy bien, ya la vi muy bien. Ok, chicos. ¿Qué tengo que hacer? Ok, después de hacer nuestro, ya pegamos nuestras imágenes. Vean qué es lo que vamos a hacer, pero esto lo vamos a hacer durante toda la semana. ¿Sí? Vean, si yo tengo mi cuadro, por ejemplo, yo puse aquí ayudar a recoger a mi mami a recoger juguetes. El lunes, si yo lo hago, esto lo voy a marcar hasta en la noche, cuando ya termine el día. Si yo recogí juguetes, le voy a poner un chequecito, que sí lo hice. Pero si yo no recogí juguetes, le voy a poner una X. Si yo puse aquí la otra actividad, puse ayudar a recoger platos. El lunes yo lo hice, le pongo un chequecito. Si mi otra actividad fue ayudar a cuidar mi mascota, y si lo hice, pongo un chequecito. Si no lo hice, no lo pongo, pongo una X. Luego me voy con día martes, miércoles, jueves y viernes. Es decir, que este calendario lo vamos a usar toda la semana. Hoy no me van a mandar evidencia, porque hoy van a estar solo las imágenes. Entonces, hoy no me mandan evidencia. Hasta la siguiente semana, el día lunes, yo voy a pedir que me enseñen en clase su calendario para ver quiénes sí cumplieron con las tareas que pegaron y quiénes se les olvidó quizá algún día marcar o hacer la tarea, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar toda la semana. Las actividades que ustedes pusieron son las actividades que van a apoyar ustedes esta semana a sus mamás o a sus papás, ¿de acuerdo? Es un compromiso. Ya casi, mi amor, es un compromiso que van a hacer ustedes, ¿de acuerdo? Al regreso, chicos, en la clase de las 11 voy a pedir que me enseñen ya completo su calendario con las imágenes pegadas, porque ya casi nos vamos, no me va a dar tiempo ahorita de revisar. ¿Cuál pegada? Que estén pegadas las imágenes en tu hojita. Tú ya lo pegaste, mi amor lindo, ¿sí? Solo he visto el de Fátima. Exacto, solo he visto el de Fátima y Rodrigo. Los demás, muy bien, Valeria también ya me lo enseñó, muy bien. Al regreso, los que no logren enseñarme ahorita, al regreso a las 11,
Yo reviso su hojita. Muy bien, Matías también ya me lo enseñó. Muy bien. ¿Quién más me va a enseñar? Vamos a ver si nos da tiempo. Muy bien, Sheila también, Amandita también, muy bien. Bianca también.